Hola, shalom a todas. Espero que se encuentren pero muy bien. El día de hoy voy a hacer este video acerca de la festividad que ya se aproxima, mis amigas. Es una festividad muy importante, ya que en ella celebramos el regocijo, la alegría de los grandes triunfos que nos ha dado Boré Olam sobre todas nuestras vidas, a nuestros antepasados. Y bueno, vamos a explicar qué es Purim y por qué festejamos Purim. Muy importante. Creo que esta es una de las festividades más alegres en todo el calendario hebreo. Bueno, quiero compartir con ustedes todo esto, mis amigas. Pongamos atención en esta festividad de Purim. Hay un personaje muy malvado que quería destruir el pueblo de Hashem, los judíos, pero no han podido y no pudieron y nunca van a poder, porque Hashem Boré Olam ha estado siempre con su pueblo, y él dice que si nosotros llevamos a cabo la Torah, pues nadie nos podrá tocar ni hacer daño. Así es de que también dice que por un camino vendrán, pero por siete saldrán huyendo. ¿Cuántos sabemos esto? Bueno, Baruch Hashem. Entonces, también quiero decirles, mis amigas, que en esta festividad los personajes principales es Esther, una judía que usó Hashem Boré Olam, ¿para qué? Para salvar el pueblo de Israel, con su primo Mordejai. Su primo Mordejai fue un personaje que la crió a ella, ¿verdad? Como si fuera su propia hija, ya que Esther, y que su nombre original es Hadassah, fue huérfana de niña, pero él la crió como su hija. Entonces, estos dos personajes judíos fueron bien importantes en la historia, mis amigas. ¿Por qué? Porque de ellos vino la salvación para todo el pueblo judío en esta época. Claro, Hashem Boré Olam los usó a ellos. Y entonces vino que la salvación para el pueblo judío cuando surgió este malvado, que su nombre fue Hamán. Y por cierto, quiero también hacerles saber que cuando yo les diga esta historia, se las voy a platicar, más bien le voy a dar lectura a esta historia, y quiero hacerles saber que cuando pronunciemos el nombre de este malvado Hamán, es una costumbre que hacemos ruido con las manos, con los pies, y yo en este, o con unas matracas. En este caso no tengo unas matracas aquí ahora, pero voy a hacer ruido con las manos. Así es de que, mis amigas, quiero decirles que por ahí en sus casitas ustedes me apoyen si quieren hacer ruido también con sus manos, sus pies, ¿por qué no? Cuando mencionamos el nombre de Hamán. Y quiero decirles por qué esta festividad de Purim es tan importante. Y yo creo que esta festividad para mí es una de las de mis favoritas festividades, porque en esta festividad, mis amigas, podemos comer diferentes platillos, nos alegramos, bebemos, nos regocijamos, y es una costumbre que todos los hombres beben, toman vino, y también se pueden emborrachar, pero hasta cierto punto, hasta cierto límite. Entonces, bueno, vamos a dar entonces inicio a esta breve explicación de lo que es Purim, el significado que tiene para todos nosotros, el pueblo, y por qué lo festejamos siempre cada año en esta época. Les mando un saludo a todos, las quiero mucho, y bueno, empecemos. En esta festividad también se
también se acostumbra a leer la Megilá, que la Megilá viene siendo la historia de Purim, donde se redacta y se lee toda la historia. Y quiero entonces, aquí tengo la Megilá, este es un rollo que es parecido como la Torah que se lee, como el rollo de la Torah que se lee todos los Shabbats en las sinagogas. Únicamente que este rollo de la Megilá es un poquito diferente. ¿Por qué es diferente? Porque solamente tiene una agarradera a un lado. Y la Torah que leemos en la sinagoga todos los Shabbats tiene dos agarraderas. Y se las voy a mostrar. Entonces, este es, miren, vean. Este es el rollo de la Megilá que leemos. Antes de que empezara se me estaba pasando, pero al igual se lo podría mostrar al último de la historia. Pero bueno, de una vez se las voy a mostrar. Este es el rollo que se lee en las sinagogas. En todas las sinagogas por todas partes del mundo. Y veamos. Miren qué belleza. Si lo pueden ver. Es una belleza de la letra. Es puro hebreo, mis amigas. Así es de que ahí está, si la pueden presenciar, Baruch Hashem, ahí está. Entonces, este es el rollo, dijimos, de la Megilá Esther, pero ya dijimos, mis amigas, que Esther, solamente que Mordejai, el primo de Esther, que su nombre es Hadassah, el original, solamente que su primo se lo cambió, porque no quiso dar a conocer su identidad como judía, y así lo hizo ella, no lo dio a conocer. Pero muy importante, entonces, esta festividad, mis amigas, en esta festividad tan importante, vamos a dar inicio, ahora sí. Y aquí está, miren. Bueno, entonces, empecemos a... Déjenme. Empecemos con la historia. Todo comenzó en antigua Persia, en el siglo IV antes de la era común, en el Kadosh Templo, en el Bet Hamidash, ¿verdad? Que estaba en Jerusalén. Había sido destruido hacía 50 años y los judíos eran súbditos del poderoso imperio persa, que se extendía por 127 provincias, 127 países, pero 3 años después que el rey Asuero, el rey Ahasverot, ascendió al trono persa. Cuando se sintió seguro en su nuevo cargo, él decidió celebrar con una gran fiesta que duró, mis amigas, 180 días, esas fiestas, para celebrar que era él el rey. Entonces, hizo una extravagante gala con banquetes grandes, el rey de Persia. Entonces él realizó una fiesta más pequeña para que duró de una duración, o sea, de una semana más o menos, pero era una fiesta para la pequeña ciudad de Shushan, la ciudad capital, y en el área del palacio. En el área del palacio dice que la reina Basti, la esposa del rey, ella se encargó de realizar su propia fiesta para las mujeres del pueblo de esa ciudad pequeña de Shushan. ¿Y qué aconteció? Pues en el séptimo día de esta fiesta, mis amigas, el corazón de Asuero estaba tan alegre por el vino que empezó a tomar y a beber y a beber, y cuando menos pensó, no se dio cuenta, estaba ya bien tomado y pasado de copas con sus amigos, alegre y celebrando. Pero entonces, como ya estaba pasado de copas, dice la Torah, que se le ocurrió mandar a traer a la reina Basti para que dé a conocer su belleza de ella. Sí, que dé a conocer su belleza durante todos los hombres, sus amigos que estaban allí, que estaban con él celebrando. Y pues imagínense, mis amigas, la reina Basti se negó a ir a ese pedido porque pues ella no quería darse a conocer con todos los hombres y andaban todos destomados, ¿no? Me imagino, y pues el rey más. Y pues se negó,
al pedido del rey. Y resulta que, como no fue el rey, pidió consejo a todos sus amigos y consejeros que estaban con él y les dijo qué debería que hacer. Entonces ellos les aconsejaron al rey que la mande matar. Y así lo hizo. El rey manda matar a la reina Vashti por haber desobedecido sus órdenes, como estaba todo, estaba tomado. Y pues le costó muy caro a la pobre Vashti, a la pobre reina, ¿verdad? Haber desobedecido al rey. En ese tiempo las leyes eran muy, muy rígidas y nadie se escapaba de los decretos que ellos tenían. Y pues aconteció que el líder de los judíos en esa época era un residente de Shushan llamado Mordejai, el judío, que como les conté hace rato, él tenía una prima, Esther, que había quedado huérfana de niña, y Mordejai la crió como una hija, y a pesar de que ella no deseaba ser reina, Esther fue llevada a la fuerza. Antes que eso, también los consejeros del rey, cuando él manda a matar a la reina Vashti, se da cuenta después de que se le pasa las copas, el vino, después de que se le pasa todo esto, se da cuenta que no tiene reina y que está solo, que no tiene esposa, y dice, pues, ¿qué voy a hacer ahora sin esposa, sin reina? Y es cuando ellos le aconsejan, sus amigos, que vaya por todas las provincias y tome a todas las mujeres más hermosas, a todas las jovencitas más hermosas que haya en las ciudades, y que se las traiga y que él escoja la que mejor le parezca para que sea la reina, la nueva reina. Y bueno, y así lo hacen, van y buscan a todas las niñas, a todas las jovencitas, las más hermosas, y las traen al palacio, y en eso se encuentra, también ahí Esther, Hadassa, que está con su primo Mordejai, que la ha criado como su hija, y van y la traen a la fuerza al palacio del rey. Y que cuenta entonces que a pesar de que ella, Esther, no deseaba ser reina, pues ella fue llevada al palacio del rey para participar en el concurso, mientras las otras concursantes, ellas se embellecían con perfumes, aceites y lociones, Esther no hacía nada para ella. Entonces, pero Hashem, el creador Boreolam, tenía un plan hermoso para Esther, para Hadassa, ¿verdad? Él tenía otros planes. ¿Cuánto nos pasa que a veces nosotros hacemos planes y todo, pero los planes de nuestro Boreolam son muy diferentes a los de nosotros, ¿verdad? Bueno, Baruch Hashem, que cuando Esther se presentó ante el rey, inmediatamente él se enamoró de ella. Entonces, Esther se convirtió en la nueva reina de Persia. Baruch Hashem, mis amigas, miren. Pero por orden de quién, de Mordejai, Esther se rehusó a divulgar su nacionalidad con el rey. Esther nunca le dijo su verdadera identidad porque así se lo había prometido a su primo Mordejai, que era como su padre. Así de que no dio a conocer su identidad, nunca dijo que era Hadassa, nunca dijo que era judía y que su nombre era Esther, así como la llamaba Mordejai, su primo o su padre adoptivo, ¿verdad? Bueno, y aconteció que Esther se convirtiera, después de que ella se convirtió en reina, Mordejai oyó a dos de los chambelanes del rey discutiendo un plan para asesinar al rey. Entonces Mordejai los denunció y los traidores fueron ahorcados, ¿sí? Se dan cuenta cómo Hashem todo lo va poniendo en orden, todas las cosas, ¿verdad? Miren, estos malvados que eran cocineros de allí del rey en el palacio, decidieron que querían envenenar al rey, lo querían matar, y en lo que estaban preparando todo eso, ellos estaban entre ellos platicando, hablando, pero Mordejai escuchó y los denunció, y así fue como el rey fue salvado de esa traición, de esa muerte. Y después, ¿qué aconteció, mis amigas? Entre tanto que Hamán,
como dijimos, que cuando mencionamos su nombre vamos a hacer ruido y yo nomás voy a golpear así poquito, ¿verdad? Okay. Entonces, aconteció que entrando Hamán, uno de los ministros de Asuero, fue ascendido al cargo de ¿qué? De primer ministro. Hamán era un virulento enemigo de los judíos. En realidad, él era descendiente de la notoriamente antisemita nación de Amalek. Sí, no sé si algunas por ahí de mis amigas ya saben quién era el espíritu de Amalek, es el espíritu de Amalek, el espíritu de la duda, ¿verdad? Que es el peor enemigo de Hashem Boré Olam y el peor enemigo de nosotros los judíos, de todo el pueblo. Bueno, entonces, inmediatamente después de su ascenso, el rey emitió un decreto ordenado que todos se inclinaran cada vez que Hamán aparecía. Sí, fue un decreto de que todo mundo se tenía que inclinar a este hombre malvado, pero Hamán se paseaba con un gran ídolo colgado de una cadena alrededor de su cuello. Entonces, un gran ídolo colgado alrededor de su cuello. Pues cuando este Mordejai era un orgulloso judío. ¿Por qué orgulloso? Porque era orgulloso de ser judío y no negaba su identidad de ser judío. O sea, él amaba a Hashem y lo amaba, amaba la Torah y amaba sus preceptos, y él sabía que no tenía que inclinarse a nadie más, sino que él se inclinaba solamente al Rey de Reyes, que es el creador del universo. Claro, por supuesto, Baruch Hashem. Entonces, ¿qué pasó? Veamos qué más aconteció. Cuando Mordejai pasaba enfrente de este hombre malvado, pues Mordejai nunca se inclinaba ante él, y este hombre se enfurecía, este hombre malvado Hamán se enfurecía cada vez que miraba que Mordejai no se inclinaba ante él. Entonces, ¿qué hizo? Pues resolvió él tomar venganza contra todos los judíos. ¿Quién? El malvado Hamán. Y arrojó suertes para determinar el día que iba a implementar su plan para matar a todos los judíos. La suerte cayó en el 13º día del mes hebreo de Adar. Así es de que Hamán se aproximó al rey Asuero y le ofreció 10,000 talentos de plata a cambio de que le diera y le concediera el permiso para exterminar a los judíos. Asuero, el rey, que tampoco era amigo de los judíos, pues no le importaba, claro, le dijo a Hamán, le dijo, pues el dinero es tuyo, quédatelo y puedes hacer lo que quieras con ese pueblo de judíos, le dijo el rey. Y entonces, inmediatamente entonces Hamán envió proclamas a todas las tierras del rey. Esos bandos sellados con el sello real ordenaban que la gente se alzara contra todo el pueblo, contra todos los judíos, y que los mataran a todos, hombres, mujeres y niños, el siguiente 13 de Adar. ¿Sí? Una vez que consiguió el permiso, este malvado del rey hizo un decreto duro, empezó a escribir esos decretos y los empezó a enviar a todas las ciudades, a todas las tierras, para que todo mundo de todas las tierras vinieran y se levantaran y mataran a todos los judíos. ¿Y qué pasó? Aconteció que Mordejai se enteró del decreto. ¿Y qué pasó? Rasgó sus vestiduras y se vistió con arpillera. Entonces envió un mensaje a Esther, a Esther, Hadasa, pidiéndole que se presentara ante el rey y le rogara que salvara al pueblo. ¿Sí? Cuando Mordejai escuchó que los planes malvados de este hombre Hamán, le envió un mensaje inmediatamente a Esther, que era la reina ya que estaba en el palacio, la reina de Persia, y le dijo que hiciera algo para que salvara al pueblo judío, porque si no los iban a matar, los iban a aniquilar a todos.
Y Esther, ¿qué le manda a decir? Le dice, mira, mira, primo o padre, seguramente porque pues era su padre adoptivo, le dijo, es que las leyes aquí, los decretos, es muy duro. Nadie se puede presentar ante el rey, le dijo, si no lo mandan llamar. Era una pena de muerte para aquel que se presentaba con el rey así sin que lo mandara a llamar, aún a la reina. Si no la mandaba a llamar el rey, también era ejecutada. Entonces la reina Esther le dijo, ¿cómo es que me voy a presentar yo así? Es muy, muy peligroso, si me puede mandar a matar. Entonces Mordejai le dice, mira, le dice, como le dijo Mordejai, envió otro mensaje y le dijo, no pienses que escaparás a la suerte de estar en el palacio del rey. Le dijo, que si tú no haces nada hoy, le dijo, seguramente que Hashem Boreh Olam de todas maneras nos va a salvar y va a usar otros medios para salvarnos. Y quién sabe si es por eso que tú estás aquí ahora como reina. O sea, no es ninguna casualidad que tú llegaste a ser reina de Persia. Por algo Hashem te ha puesto allí. Y entonces la reina Esther pensó y luego dijo, bueno, ok, está bien, pero diles a todo, reúne a todo el pueblo judío, niños, mujeres, todos, y diles que ayunen 3 noches y 3 días, imagínense, que ayunen, que no coman, no beban, recen, oren, hagan teshuva y todo, y proclamen a Hashem Boreh Olam, a nuestro Creador, para que yo me pueda presentar ante el rey, y así yo halle favor ante los ojos del rey. Así le dijo. Entonces, aconteció que Esther va y se presenta ante el rey. Y ¿qué pasó? Va y se presenta ante el rey, pero ella, cuando va, ya se arregla, se pone sus vestimentas reales, se pone muy elegante y va y se presenta ante el rey. ¿Y qué pasa? Que todos se quedaron ahí como bien asombrados. Dijeron, ¿qué va a pasar aquí? La van a mandar matar. ¿Por qué? Nadie debe presentarse ante el rey si no la mandan llamar. Y resulta de que ella, el rey, cuando ve de repente a la reina que se presenta ante él y tiene ahí a todos sus amigos, sus consejeros, él le extiende inmediatamente su cetro, una vara de cetro que él tiene. ¿Qué significaba eso? Que cuando él extiende su vara de su cetro, quiere decir que era bien recibida, que no había problema, que le pasara, que pasara, y que era bien recibida. Entonces todos se quedaron, wow, ¿verdad? Porque pues la recibió aún así. ¿Y qué es lo que hace el rey? Le dice, mi reina, le dice, ¿cuál es tu pedido? Y la reina le dice, oh, quisiera invitar al rey y a Hamán, le dice, a un pequeño banquete que he preparado, le dice. Respondió ella, ¿verdad? Esther, la reina. Y el rey y Hamán se unieron a Esther en el brindis. Y durante el banquete, el rey nuevamente preguntó a Esther si no tenían algo más, nada que pedir. Y le dijo ella, sí, respondió Esther. Apreciaría que mañana nuevamente el rey y Hamán se unieran otra vez a otro banquete que voy a preparar. Y en este día, en este segundo banquete, allí es donde yo voy a hacer mi pedido, le dice, ¿verdad? Bueno, Hamán abandonó la fiesta, alegre y orgulloso, se retira. Pues dice, qué honor le había sido, o qué honor se le había concedido a él. Pero parado a la puerta se encuentra cuando él va caminando para salir, se encuentra con Mordejai, y estaba Mordejai allí para entrar, quien aún se rehusaba a qué, a inclinarse a él, obviamente no se iba a inclinar ante él, y él se puso todavía más furioso. ¿Quién? Hamán, más furioso. ¿Por qué? Porque Mordejai no se inclinaba ante él. Hasbet Shalom. Y bueno, y cuando Hamán llega a su casa, les cuenta a su esposa y a todos sus hijos que Mordejai nunca se quiere inclinar hacia él y está furioso, y toda la esposa, su familia se ponen pero muy furiosos también, y le aconsejan que
le aconsejan a Hamán que prepare, que haga una horca, dice, levanta una horca para que ahorques a Mordejai, y luego que fuera y le pidiera permiso al rey para ahorcar a Mordejai. Hasbe Shalom. Bueno, ¿qué pasó? Aconteció después que un día que estaba el rey inquieto, iba a dormirse, estaba en su cama, pues no se puede dormir y está muy inquieto, y manda llamar a uno de sus sirvientes para que le lea el libro de las crónicas, que era lo que había escrito. Y resulta que en el libro de las crónicas, cuando estos sirvientes le empiezan a leer para que él tome el sueño, se relaje y se duerma, escucha la historia de que Mordejai, el judío, le había salvado la vida cuando unos malvados quisieron atentar contra la vida del rey, y que gracias a Mordejai, el judío, la vida del rey, él estaba a salvo, ¿sí? Que entonces él estaba a salvo porque por haber Mordejai, haberlo denunciado. ¿Y qué pasó? Que entonces el rey les pregunta, wow, no me recordaba de que este personaje, Mordejai, me salvó la vida, pero ¿se ha hecho algo acaso para honrar a este hombre que me salvó la vida? Y luego los sirvientes le dicen, no, rey, no se ha hecho nada al respecto, ni siquiera se le ha dado un premio ni nada a Mordejai. Entonces, ¿qué pasó? Aconteció que en ese momento Hamán entró al patio del rey. ¿Y su propósito? ¿Cuál era su propósito? Pues el propósito era de pedir permiso al rey para ahorcar a Mordejai antes que Hamán pudiera pronunciar alguna palabra al rey. El rey se dirigió a él y le dice, Hamán, quiero saber tu opinión. Le dice, ¿qué se debe de hacer? Le dice, a una persona a la que el rey desea honrar. Hamán, pensando que era él al que quería honrar, le dice que él estaba seguro que el rey quería honrarlo a él. Entonces respondió y le dice, oh, pues mi rey, dice, a la persona que usted desea honrar debe ponerle unas vestimentas reales y pasearlo en un caballo real, y que uno de los nobles del rey vistan al hombre y lo lleven en el caballo a través de las calles de la ciudad, proclamando ante él, así se hace al hombre a quien el rey desea honrar. Y bueno, pues qué gran idea, respondió el rey, pues pensando que era él a quien quería honrar. Pero le dice el rey, pues trae las vestimentas y el caballo, le dice, y haz eso con Mordejai, le dijo. El judío, le dijo, a él es al que quiero honrar. Pues seguramente entonces Hamán no tuvo otra opción que cumplir. Y al día siguiente fue y honró a Mordejai como el rey había ordenado. E inmediatamente se apuró a unirse al rey. Y Esther, entonces me imagino cómo se había puesto este hombre, ¿verdad? Cuando supo que no era él al quien el rey quería honrar, sino a Mordejai, a su peor enemigo. Porque yo creo que se había puesto de todos los colores y los cabellos se le han de haber puesto de punta, no sé. Bueno, entonces se llega el banquete, se presenta la reina Esther y llega otra vez, está ahí Hamán presente y el rey en la fiesta, y le dice el rey, ahora sí, mi reina, ¿cuál es tu pedido? Entonces Esther le dice, pues, mi rey, le dice, sí, he hallado favor a tus ojos, oh rey, suplicó la reina Esther, y si place al rey, le dice, que mi vida se me sea concedida por mi súplica, y la vida de mi pueblo por mi pedido, pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser aniquilados, mi rey, le dice, hemos aniquilado, muertos y destruidos. Entonces Esther identificó a Hamán como la persona malvada que deseaba
destruir al pueblo judío. Y entonces le dice, este es, le dice, y lo señala, este es el malvado Hamán, dice, que quiere destruir a todo mi pueblo, mi rey, a mí y a todo mi pueblo que somos judíos, le dice él, es cuando ella le dice al rey. Entonces el rey se enojó grandemente cuando se le informó que Hamán había construido una horca para Mordejai. Ordenó entonces que Hamán fuera ahorcado en esta misma horca. Y si han escuchado, entonces fue ahorcado con esa misma horca. Pero si han escuchado el refrán, ¿verdad?, que dice que todo aquel malvado es ahorcado con su propia horca y caen en su propia trampa que ellos mismos prepararon, ¿sí? Así es con el malvado. Entonces, aconteció que en ese día las propiedades de Hamán le fueron entregadas a Esther y a Mordejai. Y él fue designado el primer ministro, pues vendría siendo como el segundo ministro, porque el primer ministro pues era el rey, pero después del rey era Hamán. Pero Esther estaba lejos de sentirse satisfecha porque Hamán estaba muerto, pero su malvado decreto aún estaba en vigencia. Porque de acuerdo a la ley, a esa ley, todo decreto que se hacía pues, ya no se podía revocar y se tenía que cumplir. ¿Y qué pasó? Que el rey dio a Mordejai y a Esther un permiso y ellos rápidamente escribieron un decreto que revocaba el edicto a Hamán. Solamente ese decreto otorgaba a los judíos, no que se les iba a quitar totalmente el 100%, pero sí podían revocarlo de manera que ellos se pudieran defender, ¿sí? Porque en el otro decreto era nada más que los mataran y no se iban a poder defender para nada. Pero ahora con esto de la reina Esther y Mordejai hicieron un nuevo decreto donde por lo menos se iban a poder defender. Y eso fue lo que pasó, mis amigas. Pero ya todo el mundo sabiendo que la reina Esther era judía y Mordejai, y que Mordejai era el ministro de ahí de Persia, pues ya nadie se negó, entonces todos estaban con ellos. Así es de que pudieron defenderse y los judíos de Shushan fueron tan felices. ¿Por qué? Porque pudieron defenderse y mataron a muchos de sus enemigos. Entonces las celebraciones abundaron. ¿Qué pasó en la batalla? Que el 13 de Adar de ese año, los judíos de todo el imperio persa se movilizaron y mataron a los enemigos que querían matarlos. En Shushan, en esa ciudad, entre los muertos estaban los 10 hijos de Hamán. Esther pidió al rey permiso para que los judíos de Shushan tuvieran un día más para destruir a sus enemigos. Y el rey accedió a su deseo en ese día.